Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo la receta del chicharrón de soya texturizado que queda delicioso. Quédense para ver la receta. Y para esta deliciosa receta vamos a necesitar tomate verde o tomatillo también le llaman. También vamos a ocupar cilantro, ajo, tantita cebolla, sal, la soya texturizada. Y también vamos a necesitar chile. Aquí, bueno, depende de su gusto. Si quieren solamente que le dé sabor, póngale un jalapeño. Pero si quieren que pique, agréguenle un serrano solamente. Y con eso es más que suficiente. Ya si les gusta que pique más, pues póngale más. Y también vamos a ocupar un poquito de agua porque acuérdense que la soya es demasiado seca, entonces absorbe mucho. Entonces lo que vamos a necesitar es que nuestra salsita quede súper, súper aguada. Y bueno, como vieron, primero vamos para que dé ese sabor todavía más delicioso. Yo lo que estoy haciendo es quemando un poquito en un sartén nuestros tomatillos y todo. Primero hay que retirar lo que es el ajo y la cebolla, que es lo que se dora un poquito primero. Y vamos a continuar durante 5 minutos más quemando estos tomatillos y el chile a fuego medio. Y ya cuando tengamos todo, pues solamente lo vamos a incorporar a nuestro vaso de licuadora. Todo lo que viene siendo el cilantro, la cebolla, el ajo, el agua, la sal, los tomatillos. Y uno de los tips que les puedo dar es que si le quieren agregar un poquitín de aceite, como un chorrito solamente, para que esto dé la apariencia como si fuera guacamole, créanme que también sabe igual, la verdad, para mi gusto. Pero sí se ve como más rico. El aceite también lo pueden incorporar un poquito al sartén antes de colocarle y hace el mismo efecto de que se vea más clarito. Aquí yo no le agregué el aceite, se lo agregué después, pero solamente muy, muy poquito. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Esta receta es una de mis favoritas. Es completamente vegana, me encanta, con unos frijoles recién salidos y unas tortillas recién hechas. No, se las encargo, en serio, deliciosa, deliciosa. Y bueno, ya ven que dicen muchos que la soya parece cartón y que no sé qué. Esta, de verdad, es una receta que agarra el sabor como si fuera chicharrón. Yo no soy vegana, pero me encanta hacer recetas veganas, obviamente para disminuir la cantidad de carne que consumimos aquí. Y bueno, aquí ya lo estoy colocando en el sartén, le voy a agregar el cartón, como dicen. Esta soya, créanme que no ocupan ponerle tanto, de hecho se empieza, como les comento, empieza como a absorber todo el líquido, se empieza a inflar un poquito, da la textura como si fuera chicharrón, la verdad, pero no, bueno, aquí se los dejo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye.